Bueno, señores, este día nos vinimos hasta el parque central de Sonsonate, donde el tío Cheyo fue a que le lustraran las botas en el sector del costado del parque, por donde pasan todas las rutas de buses. Pues ahí están situados los señores, ¿verdad? Por si usted tiene el interés y la inquietud de ver cómo le quedan sus botas lustraditas para que las luzca. Así que, señores, sigan viendo el video, está entretenido. Y el señor nos contó una historia muy interesante. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al blog del Mixteco. He comenzado con pie derecho el 2022. Si es primera vez que usted llega a mi canal, le invito a que se suscriba, dé like, comente y comparte en sus redes sociales. A mis espaldas, el muñeco. Así que acompáñenme en una nueva aventura. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al blog del Mixteco. Esta tarde nos hemos venido hasta el parque central de Sonsonate a ver cómo lustran las botas. Así que por acá tengo a tío Cheyo, que le están terminando de lustrar las botas. El procedimiento ustedes lo van a ver en lo que va del video. Así que por acá tengo a... Me vine a lustrar las botas, don Julito. Ahí está, mírenme. Así que todo el que se quiera venir a lustrar las botas ya sabe dónde venir. Visiten a don Julito. Él está acá en el parque central, a un costado de la parada de buses de la 53C y de toda la ruta que pasa para la terminal nueva. Nuevita, la de vaquero. Yo así me gustaba yo porque ella así. Le gustaba. Le gustaban. Allá. Vista, Bancoyo, iba por todos lados. Rafael, que le decían, ¿verdad? Ah, la fiesta. Sí, yo voy a ir. Fue la ley, era antes. Carnaval. Fue la de la Salina, Carnaval, ¿verdad? Carnaval. Iba por allá entonces, por aquellos lados. Yo andé a la vía de Sanlúcar. Ah. Vamos a caballo. Ah, pero es que me estaba comentando lo de las carretas, ¿verdad? Ahora no, yo me salí, yo. Era media playa, amigo. Sí, calor. Media playa, playa. Calor, ¿verdad? Sí. Ya, me imagino. Yo me voy a pegar mi vuelta en la noche a la tortuga. Ah, no, pues sí, uno en la costa hay que ver si agarra un pescadito de vez en cuando. Yo porque allá no tengo la mujer, ¿no? Porque cuando salía la mujer y iba a la playa, salían los muchachos de noche. Hoy, yo no vaya a ningún bolo. Ah, pues sí. Vaya mujer, se ponía la mujer en la aldea. Ah, pues sí, le tocaba. Sí. Y a uno descansa. Sí. Uno solo. Ajá. No, a uno solo le cuesta. Le cuesta, sí. Ajá. Le dio duro la palomita. Pero ustedes solo se dedican a lustrar ese tipo de zapatos, ¿verdad? O lustran alguna vez lustrado o limpiado tenis. Sí, todo. Todo tipo de zapatos. Todo lavado. Ah, lo lavan también. Sí. A ver. ¿Y este tipo de zapatos ya han trabajado zapatos así también? Sí. Limpieza y todo. Se lava todo esto en el agua. A ver. Yo he volado para echar entonces que es blanquito. A ver. O sea. ¿Los deja chelitos de aquí? Sí, todos. Ah, y mire qué interesante. Según yo, solamente se dedicaban a lustrar nada más cuero. Sí. Así, a ver, este es un lado, pero este va con negro. Un lado se va con azul también. Tiene este azul, tiene este azul. Ajá. Miguelina azul, pasta azul. Pero ya. Ajá. Aquí es bonito. Ajá. Al rato le vamos a traer uno. Esto porque son nada más para... Para medio andar ahí manejando, para relajar la pata. ¿Cómo es su nombre, jefe? Julio. Don Julio. Carías. Carías. Pues no es familiar de los del taller Carías, de allá por la Palmera. Palmera. Aquí arriba, por Bulevar. Ah, por ahí. ¿Cómo está la familia? Grandísimo, Carías. Carías. Hay un doctor Carías también. También, excelente.
gran vaquero. No, allá se siembra de todo. Se siembra de todo prácticamente. Bueno, señores mixtecos, y ahí está Don Julio. Ya terminó, falta algún toque final ahí. ¿Qué le falta ahí, Don Julito, de hacerle? Algo. Ah, de lado de la suela. Ándale. Negro, de hecho. ¿A lo de aquí? Negro. Que se vea más tranquilo el color. ¿Cómo? ¿Y ustedes no tienen nombre aquí del puesto? No. No. Pero usted trabaja individual. Sí, es de aquí, pues. Ajá. Yo le pago el puesto nomás. Bueno, ahí está Don Julio dándole el toque final a la suela de las botas del tío Cheyo. Acá no se pinta. Ah, le da el retoque final, va. Sí, como uno nunca ha visto, yo en realidad nunca he visto. Yo lo que he hecho cuando he venido, que me lustran los zapatos, yo los dejo. Nunca me los he lustrado así. Sí, yo los dejo y me los lustran y después los pasamos a traer. Pero ya que los conocía usted los vamos a traer. Y esta pasteada dura bastante, que es lo más interesante, ¿verdad? Que le ayuda un poco al bolsillo de uno. Ah, sí, yo estaba viendo. No, hombre, tío Cheyo, como nuevas van quedando. Calidad, Don Julito. A mí me llega cómo queda el zapato. Que es la presentación de uno. ¿Va, Don Julito? Es que lo que se lustra del zapato es la presentación de uno. Hasta más, ¿cómo le diría? La imagen, la vestimenta, un zapato lustrado. Se ve más bonito. Se ve más galán uno. Bueno, señores, ahí terminó ya Don Julio, Don Julito de cariño, de lustrar las botas. De hecho, yo quedó como nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo le quedaron, tío? Chulada. Chulada. Ya. Ahí está. Mira, pues. Oye, ¿no tiene un sombrero ahí que lo preste? Bueno, Julito, ha sido un gusto que le ilustrara las botas al tío. Cuídese, yo al ratito lo visito, le doy mi palabra y le traigo mis zapatos también. Bueno, nos vemos. Gracias. Buen provecho, nos vemos, jefe. Gracias.